¿Tiene que tener un pelín? Sí, sí, tengo aquí. No. Ah, se me dio la puerta abierta. ¿Sabes? Ya, conecta. María Ignacia, apúrese, por favor. Ya, pues, apúrese, le están diciendo. Ya, pues, apúrese, le están diciendo. Estamos atrasados, María Ignacia. Estamos atrasados, María Ignacia. Ya voy, lindo. Estoy chascona. Va a estar chascona, está preciosa, parece la reina de Inglaterra. O de Gales, del Reino Unido. Pero, mami, si estáis chascona, hazte esa chasquilla que se hace la Ornella cuando sale. Es lo que acabo de decir, la chasquilla araña. ¿Claro? Además, queda súper mal con el pelo tinturado. Ya, pues, mamá, mira la hora. Van a llegar tarde y es de mal gusto. Gonzalito, mi amor. Yo tengo que ir a ese matrimonio. ¿Me entiende un poquitito? Sí, mami, pero ¿puedo ir con usted? No es conmigo. Bueno, pero por ejemplo, yo no soy niño. Por favor, papá. Ya. Pórtese bien. Sí, mami. Cuídelo, suegro. Cuídelo, porque son mis... Para, ya, pues, María Ignacia. Yo voy a traer un pedacito de torta. ¡Funcionó! ¿Pero qué fue eso, pues, papá? Es la alarma que inventó el Tata. Señora, despierte, por favor, despiértese. ¿Una alarma que grita? Sí, es que a las sirenas ya nadie les hace caso. Y en la televisión mostraron esta nueva alarma que grita, ladra, aúlla y tiene hasta voces de policía. Y se maneja con este control remoto. Ven. ¡Papá, córtela! ¡Córtela! ¡Qué tontera más grande, don Nico! Usted ya no está en edad para esos trotes, ¿ah? Oye, no, Ornella. Si está científicamente comprobado que la gente se acostumbra a las alarmas convencionales, ¿cierto? Entonces, un cambio en el estímulo auditivo produce un aumento de la reacción ante el peligro, ¿cachai? No entendí nada lo que dijo este cabrón, chico. Lo que pasa es que en el diario salió la noticia de que dos peligrosos delincuentes escaparon de la cárcel. Aquí están, ¿ves? Por eso compré la alarma. ¿Fugados de la cárcel, dos peligrosos delincuentes, señora? ¿Ven las tonteras que gasta la plata su papá? Y nada más se salió en la tele que la gente no se alarmara, pero había que cuidarse y asegurar la casa. Bueno, tampoco hay que exagerar, pues para eso tenemos un guardia de seguridad que cuida todo el condominio, pues. Por supuesto, tu papá Retamal. Ah, pero ese Gil no sirve para nada. Para nada. Retamales, usted va a vigilar esta casa hasta que nosotros volvamos. No se preocupe, señora. Voy a estar de punto fijo toda la noche. Retamal, usted sabe que hay dos peligrosos delincuentes fugados de la cárcel de alta seguridad. Afirmativo. Ah, sí. Pero no se preocupe, señor, porque estoy preparado para solucionar todo tipo de problemas. Bueno, ¿sí? Regio, fantástico. Yo desconecté esa alarma espantosa. La seguridad queda a cargo ahora de Retamal, es un profesional. Pero mire, María Ignacia, yo creo que sería bueno dejar conectada la alarma para cuidar mejor al niño. Ah, papá, ¿eh? No, jamás, don Nicanor. Ya ese perpento que era guardado hasta que lo mandemos a sacar. Sí, por favor, usted cuide a Gonzalito, ¿eh? Y vámonos porque estamos atrasadísimos. Chao, mi amor. Chao, mami. La embarraron, ¿cómo pusieron la alarma antes de tiempo? Tendría que haber hecho un poco, es que la buena era siempre. No te preocupes, Ornella, porque nosotros con Gonzalito vamos a jugar al ajedrez. Ya. Bueno, este juego es bien educativo, qué bueno. Sí. Bueno, cualquier problema ustedes llaman a Retamales, ya saben. El Getamales no sirve para nada. Mucho mejor el alarma del abuelo. Gemío, ladrillo de perro. ¿Qué más? Sirena policía. Todo eso tiene. Oye, dejen con esa tontera porque los van a pillar un día y los van a retar a los dos. Ya, me voy a poner más precioso de lo que soy para ver qué me espera la noche santiaguina. Pórtense bien, ¿ah? Acuéstense temprano. Sí, me está dando sueño. ¿Qué tú? Ya. Chao. Ya, fuera la gente. Ya, bueno.
niñitas bonitas de internet. ¿Ah? Ahí está. Si mi mamá supiera que estamos en esta página, me rompe la cabeza. Ya sabes, si pasa algo, yo pongo la cara. Ya, ahí está. ¿Acercamiento? Sí, me acerco bien. ¿Cómo está? ¡Listo! Ya. Va. ¿Qué pasó? No, tiene que haber un problema. Aquí me reengancho. ¿Qué pasa? No conecta. Se cayó el internet. ¿Sí? No tenemos teléfono. Ya. ¿No lo pagaron? Era el baile de la mujer. Oiga, señorita, ¿y usted para dónde va tan regia? ¿Eh? ¿Sabes, Retamale? ¿Eh? El otro día iba en la micro y conocí a una vieja tan intrusa. Oiga, ¿usted no sabe que es peligroso salir hacia la calle? ¿No sabe que produce las tentaciones más bajas? Mire, Retamale, aquí el único bajo de toda esta historia es usted. Así que no me moleste, ¿quiere? Oiga, ¿usted no lee el diario, no se informa? Mire, Retamale, yo desde chiquitita he sabido defenderme muy bien, ¿eh? Porque he tenido que ahuyentar a patudos como usted, ¿entiende? Perdóneme, pero yo soy un profesional. Sí, un profesional de la seguridad. Ay, sí. He hecho muchos cursos especializados en seguridad. Ay, Retamale. Es más, yo creo que yo debería ser su guardaespaldas. Entiendo mal, ¿o usted está tratando de invitarme a salir como que no quiere la cosa? No, entiende bien. Sí, eso estoy diciendo, pero solo para protegerla. Para que usted sepa lo que le estoy ofreciendo, le voy a decir que yo soy... cinturón negro en full contact. Además, he hecho cursos de paracaidismo, buzo táctico, comando. Sé usar todo tipo de arma blanca y munición de guerra. Retamale, qué impresionante. Estoy anonadada, fíjese. Y seguro contra incendio no tiene, no le creo nada, oiga. ¿Quiere que se lo demuestre? Mire, le voy a hacer un mahuachi. ¿Un qué? Mahuachi. Con ese simple movimiento yo puedo quebrarle las costillas a un maleante. ¡Manos arriba! ¡Sí, manos arriba! ¡Ay, ya Retamale, el macho a mí! ¿Qué? El mahuachi, hágale el mahuachi. ¡Ay, hombre! Tranquilo, sí. No rendimos. ¿Qué? Sí, tranquilo. Estamos sonados, estamos sin internet. ¿Y no puedes buscar esas fotos ahí en otra parte del computador? No, porque la única parte es la cuestión de internet y estamos sin tono de teléfono. ¿Ese ruido? El Retamale tiene que haber sido. Oiga, Retamale, usted parece que ese curso de seguridad lo hizo por correspondencia y dos por el precio de uno, no le sirvió de nada. Lo que pasa es que me pillaron desprevenido y eso es trampa. Sí, claro, el mahuachi. Usted aprendió el mahuachi en una película de Kung Fu. ¿Por qué no le hizo el mahuachi entonces, ah? ¿Eh? Mire, en cuanto logre desatarme de estas amarras, le prometo que lo voy a reducir a los dos. Sí, claro, sí. Cuando logren soltarnos estas amarras, no vamos a tener ladrones que reducir, vamos a tener patrones reducidos a la pobreza. Negativo. Mire, yo estoy preparado para situaciones límites. Ahora, si nosotros nos movemos, quizás logremos soltar nuestra soga. Mire, así. Por supuesto. Mire, sí, ¡alto! Retamale, prefiero vivir encerrada toda la vida aquí que seguir moviéndome así con usted. ¿Usted cree que yo lo hago a propósito? Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Piense en don Nicanor y en ese niño. Sí. Claro, los van a pillar jugando en el computador, los ladrones. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos?
¿Traigo una ampolleta, jefe? ¿Tú crees que somos del servicio técnico? ¿Ah? ¿A ver si sacar las cosas para que nos vamos luego? Jefe. El computador. ¿Dónde está el enchufe? Pelayo, ¿te están llevando mi computador? Cuando se vayan, vamos a llamar a los carabineros. Claro, y por telégrafo, si no tenemos teléfono. ¿Y dónde está ese inútil? ¿Trae tamales? No sé. Ay, retamales, córtela, esta payasa no sirve para nada, oiga. No desista, mire. La fricción del movimiento sumada a la transpiración de nuestros cuerpos va a hacer que la soga se empape y quede resbalosa. Asco, retamales, creo que voy a vomitar. ¿No tiene otra manera menos asquerosa de soltarnos las cuerdas? ¿Sí? Sí, pero es más difícil. ¿Cuál? Hay que hacerse alguna herida o mutilarse algún miembro. Así la sangre tapa la cuerda. Usted está más loco de lo que yo había pensado, retamal. No, sí funciona. La sangre de la cuerda atrae a los ratones. ¿Qué? ¿Sí? ¿Ratones roedores? Sí, ratones roedores. Los ratones localizan la sangre. Empiezan a roer la cuerda se corta y ¡tac! Estamos libres. Oye, retamal, usted no lee los diarios, no está informado, no sabe que los ratones hacen sus necesidades y pegan el virus antes a la gente. Y si no pegan el virus antes, quizás hasta cuándo estaríamos metidos aquí, oiga. ¿No sabe qué? ¿Eh? Prefiero seguir moviéndome. Sí, es más simple. Usted es maravilloso, jefe. Computador, televisor, aspiradora, microondas. Con este robo vamos a tener para largo tiempo. Y con el guardia de seguridad amarrado, después nos vamos con la otra casa del condominio. ¡Bien! ¡Ya, apúrate! Agarraron al retamales, espera. Yo sabía que mi alarma era mejor que es inútil. Obvio, y más encima se están robando mi computador. Y las minas de internet. Pues, ¿quién te vio y quién te ve pelado, Greta, hombre? ¡Bastante, Pitu! ¡Que seas muy feliz! ¡Que lo pasen vos! Se ven muy bien, muy bien. Oye, que sean felices, oye. Y que tengan muchos hijos. Chao, oye, nos vemos en la fiesta, pelado, ¿ah? Ay, te paso mi celular. ¿Pero para qué, María Ignacia? Necesito hablar con Gonzalita. Ahora, el papá lo está cuidando, pe. Perdóneme, pero tu papá no es capaz ni de cuidarse solo. Nos vemos allá. Está ocupado. Lo más probable es que el niño esté conectado a esa cuestión del... ¿Cómo se llama? El internet, el famoso internet. Por eso está ocupado el teléfono, mamá Ignacia. Debe estar tranquilo en su pieza, enchufado al computador como los niños de ahora, pe. ¿Tú crees que va a funcionar? No creo. Estoy seguro, Pelayo. Son 220 volts de una patada. Y como nosotros estamos en una esquina, estamos conectados a dos postes, ¿cachai? Sí. Te compare a salir volando. Cuidado, parece que viene alguien. Ya, enchufa por el... ¿Dónde le diste en la mano? Yo no metí la mano en ninguna parte, ejemplo. Lo que pasa es que agarré. ¡Ahora, claro! Lo que pasa es que agarré la manilla y me dio un tremendo golpe corriente. Ya, vamos a hacer eso. No, jefe, yo no voy a ninguna parte. No. ¿Estáis tirando pa' colina, Gil, ahora? Es que en esta casa pasan cosas terribles, jefe. ¡Mirémonos de una vez! ¡Deja, mira, a ver! Yo voy a revisar. Ya, jefe. ¿Qué? Váyase por la sombrita. Thank you.
hacer el valiente, ¿eh? Se van a llevar la sorpresa de su vida. Y no es chiste, Pelayo. Lo que es yo, estoy listo. Bacanón. Entonces, cuando los tipos estén en el suelo, tú tiras de este cordel para que se le venga todo ese encatrado encima. ¿Qué te parece el plan? ¿Eh? ¿Ese es el plan A? Sí. Ya, pero el plan B es que después nos tiramos encima y les quitamos las pistolas. No. Eso déjamelo a mí. Tú quédate escondido debajo de la cama nomás hasta que pase el peligro. ¿Me entiendes? Pero ¿y tú? ¿Yo? Los voy a reducir cuando estén todos machucados ahí en el suelo. ¿Qué va a hacer, María Ignacia? Ya le dije que el niño tiene que estar conectado a ese famoso internet, pues. Estoy llamando al celular de los niños. Yo no sé qué, que el chancho esté solo mientras nosotros estamos pasando bomba. Si tuviera mi celular a mano, podríamos haber llamado a los carabineros. No desista, señorita Ornella. No desista. Siga, siga. No. Vamos, siga, siga. Yo ya no aguanto más, oiga. Oiga, ¡ah! Oh. ¿Qué le pasó? Parece que me clavé algo. ¿Qué? Ay, ¿se clavó algo? ¿Entonces tiene algo filudo detrás suyo? Sí, un clavo. ¿Un clavo? ¿Por qué no me dijo antes? Podríamos habernos soltado hace rato con ese clavo. Usted se estaba aprovechando de la situación, ¿retamales? Oiga, señorita Ornella, ¿cómo se le ocurre? Yo estaba muy concentrado en soltar las amarras. Oiga, no se enoje tanto conmigo. ¡Corre, no, ya! ¡Corre, ya! ¡Voy a soltar yo! Abre la puerta. ¿Qué? ¡Abre la puerta! Ni pienso, no toco una perilla más en esta casa. ¿No? ¡Cállate! Lo que pasa es que aquí hay alguien que nos está jodiendo, pero ahora lo vamos a agarrar. ¿Ya abre la puerta? No. ¿Abre? No voy a abrir la puerta. Si no pasa nada. A ver, sácate el guante. Ábrela tú. Sácate el guante. ¿Ah? ¿Ya? Ya. Entra. Así que era el abuelito el que estaba jugando a los comandos, ¿eh? ¿No cree que está un poco pasadito, abuelo, para andar haciendo picardías en cuatro patas? Si no estuviera amarrado, les haría tragar sus palabras. Ya, tranquilo. Atiéndase, levante las patas. Ahora que están amarrados, todos están más tranquilos y nosotros vamos a aprovechar de darnos un carretito. Uy, ladrones patú. Aparte de ladrones, son carretoneros. ¿Qué? Digo que carreteros. Ya, usted no alegue tanto, mijita. Y yo la estoy soltando para que vaya a la cocina y nos prepare algo rico, ¿ya? Algo rico. Mire, tendría que nacer de nuevo para hacer algo rico. ¿Sabe qué más? No estoy ni ahí con ustedes. Bueno, va a tener que estar nomás, pues. Ya, se me fue a la cocina. Ya. Pues retamale, haga algo. No es tan bacán usted. Gracias, infelices. Si tuviera 20 años menos, los hago pedazos. Lo más conveniente en estos casos es no poner resistencia a los secuestradores, ¿sí? ¿Ves? ¿Eh? Háganle caso al profesional de la seguridad. Pues ya no se me pongan cargantes. Ya,
Llévate a la cámara para la cocina para que prepare algo rico. Ya, ya, ya. Encantado. ¿Me acompaña, por favor? Y nosotros, a pegar en la pera, güey. Ocupar pequeña dosis. Claro, pequeña dosis, y lo va a echar toda la botella. Va a tener que preparar un plato de comida bien contundente. Vi que con tanto aperitivo, tengo así el diente. Ay, entonces no chupe tanto para que no le crezca el diente. Oiga, 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 pucha, no se me ponga así. Usted debería acompañarme con un traguito, digo yo, ¿ah? Ya, por favor, no se ponga cargante ni catete, ¿quiere? ¿Quiere que yo le ayude? ¿Ah? ¿Quiere que yo le ayude? ¿Cierto? ¿Ya? Esto es la comida adentro. Es que yo nunca usaba mayasata. No hace falta el manual. Ay, disculpe. Que no hace falta el manual. No hace falta el manual. Ve que yo he robado muchas de estas. Se aprieta on. Ah, ya. Comprendo. Oiga, una vez que todo esto termine, usted y yo podríamos salir juntos. Ve que yo voy a andar cargado al billete. Ya, no se me quiebre tanto y dígame qué bueno, ¿verdad? ¿Qué le parece? Oiga, pues, no lo piense tanto, conteste, ¿qué dice? Ya, pues, dígame. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Digo que sí? Sí, me encantaría salir con usted, tiene un porte tan distinguido, tan guapo. ¿No pensaba en dedicarse al modelaje? ¿A dónde me voy a dedicar yo al modelaje? Oiga, ¿y por qué no vamos a ver al comedor cómo van las cosas? Momentito. ¿Ah? ¿En serio que va a salir conmigo? ¡Sí! Por su talento, jefecito. Que huele rico, se nota que tiene buenas las manos. Ah, perdón. Es que está hecho con cariño y eso se nota. Oiga, yo no lo hice, es comida para llevar, ¿ya? Falta de respeto a la niña ahí o la van a pasar mal, ¿eh? Tranquilo, tata Colores, no le estamos faltando respeto a nadie. Ya, sírvame más trago mejor. Eso, mijita, eso. Ustedes chupan más que orilla de playa. Oiga, y si colocáramos algo de música para el ambiente. Ah, tontito, es que robamos el equipo. Tontito. Bueno, pues tiene que haber otro equipo en la casa, ¿o no? ¡Ahí! Nos faltó la radio. Ahora la vamos a ocupar, después la vamos a llevar. Ahí está. Ahí está. ¡A bailar, a bailar! ¡Que el mundo va a dar eso! ¡Y a bailar! ¡A bailar! ¿Qué quiere que le diga, María Ignacia? Está exquisita la comida. Está todo fantástico, lindo, pero... ¿Quiere que le diga algo? Sí. Me quedé con Penny por no haberme comunicado con el chancho. Bueno, yo también, pues, mi amor, pero... Es terrible no poder hacerse el tiempo, ¿no? Podríamos irnos. Sí, pero... En un ratito más, María Ignacia. Bueno, en un ratito más. Paula Cruchaga, ¡ey! Necesito hablar contigo. No, la verdad, siempre ha sido un poco... ¡El ramo! ¡El ramo, María Ignacia, el ramo! ¡Ay, mi amor!
Yo estoy casada, Silvia. ¿Le gusta el baile? Oiga, ¿no? Preferiría estar en la cocina. Oiga, suélteme, ropa indecente. Tranquila, la niña. Si quieren algo, enfréntense conmigo. Ah, nada que ver, po, abuelito. Nada que ver, pues. ¡Listo! ¡Ya terminé! Estaba rico. ¿Cómo eso? ¿Ya terminaste ya? ¡Ya terminé! ¿Qué fue eso? Perdón, es que pasito. No solamente un cigarrillo, es tradicional nomás. ¿Cuántas veces he dicho que dejé de fumar? Es que esta niña le pone mucho al niño a la comida. La mosquita algo le echó a la comida. Jefe, no me deja aquí, pues, jefe, vio en el suelo. Jefe, jefe. Contesta, mosquita muerta. ¿Qué le pusiste al guiso? ¿Ah? Nada, nada, nada. Lo juro por San Sebastián que me protege. Yo no le puse nada. Ah. Mire, él estaba conmigo todo el rato mientras yo servía los platos. ¿Eh? La hornera nunca ha sido muy buena para cocina. Oiga, ya, 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 ya. Es bien mal agradecido, oiga. Ay, me duele el estómago. Jefecito, vámonos de aquí, por favor. No, no, voy a ir a revisar la ría primero. Ah. Ya deja de pasar, después nos echamos el pollo. Ya. Claro, déjame. Como a usted no le duele el estómago. Aquí se arrancó alguien. ¡Ay, sangre! Ay, parece que el último escalón estaba muy alto, ¿eh? Mira, abuelito, no me agarres mal deseo porque si no lo voy a rajar el paño. Ay, claro, es bien fácil ser valiente con un caballero senescente con problemas de memoria grave al borde del asilo. Mire, si no estuviera tan machucado, lo agarro a los tres y le saco la cresta. Ya, uno de aquí me ¡oh, por fin, jefe, por fin! ¡Qué horror! Esa mujer es casi me mata para quitarme el famoso ramo de la novia. No, no, están francamente desesperadas, patéticas. Oui, al fin en la casa. Hogar, dulce hogar, como dicen. ¡Hola! ¡Qué alegría ver lo bien que están, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo está mi niñito, mi niñito?
miren. Traje torta. Bien. ¿No será mucho? ¿Retamal? Se portó bien. Sin novedades. Todo bien, ¿no? Sin novedad en el frente, señor. Me alegro, pues yo voy a darme un baño de tina, mi amor. Ya, yo lo único que quiero es descansar. Te juro que no salgo nunca más. Ya, mami. Buenas noches, señora. Buenas noches. Que duerma bien, sueña con los angelitos, mami. Nieto de tigre. ¿Cómo quedaron los ladrones? Nos hicimos pebre. Ah, oh, como arando, dijo la mosca. Abre los cachos el güey. Sí, bájate, Pacheco. Que saltó lejos el maní. Menos mal que dejamos todo ordenado en la casa antes que volvieran del matrimonio, porque no tienen que darse cuenta de nada. ¿Eh? Lo peor era la pieza de los papás. Estaba pero muy desordenada. ¿Te costó mucho ordenarlo, Ornella? ¿A mí? Pero si tú la ibas a ordenar. Ah, no, pues si sí, quedaban que... ¡La trampa! ¡Oh! ¡Mi papá se cayó en la trampa! ¡Ay, con tal que no se descreste la señora! ¡Ay, se descrestó! ¡Ay, se descrestó!